el cambio climático, explicado en menos de 5 minutos. Seguro que has escuchado sobre el calentamiento global y el cambio climático recientemente, y sin importar por qué has llegado hasta aquí, ya sea como parte de una tarea, porque deseas saber cómo puedes contribuir para mitigar el calentamiento global, o simplemente porque YouTube te recomendó este video, ¡bienvenido! Pero antes de empezar, si te gusta este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal con el botón rojo que se encuentra abajo a tu derecha. ¿Qué es el cambio climático y por qué nos preocupa tanto? Para responder esta pregunta, primero tenemos que diferenciar el calentamiento global del cambio climático. Mientras que el calentamiento global se refiere al aumento en la temperatura de la Tierra debido al incremento de los gases de efecto invernadero como el CO2, el metano, por mencionar algunos, el cambio climático es algo mucho más complejo al implicar la modificación de los sistemas climáticos a largo plazo y los patrones de clima que están estrechamente relacionados con el funcionamiento de los ecosistemas y la vida en el planeta. Se podría decir entonces que el calentamiento global es uno de los síntomas del cambio climático. En cuanto al efecto invernadero, vale la pena decir que este es un fenómeno natural que se ha desarrollado en nuestro planeta para evitar que una parte del calor del Sol deje la atmósfera y vuelva al espacio. Es decir, con ayuda de los gases como el CO2, el metano y el propio ozono, el efecto invernadero hasta el siglo XX había ayudado a mantener a la Tierra con una temperatura deseable para promover el desarrollo de la vida como la conocemos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el exceso de emisiones de estos gases, sobre todo el CO2 y el metano, han aumentado dramáticamente desde 1950, propiciando que el efecto invernadero convierta a la Tierra en un gran temazcal asfixiante en vez de un invernadero. Simplemente los seres humanos generamos más de 26 mil millones de toneladas anuales a partir de la quema de combustibles fósiles, sobre todo para la producción de energía y para el transporte. ¿Sabías que México se encuentra lamentablemente entre los 15 países que más efecto invernadero emiten en el mundo? Los primeros lugares los disputan entre Estados Unidos, China, la India y Rusia. Pero no nos perdamos. Regresando al problema del calentamiento global, en los últimos 100 años, la temperatura de nuestro planeta ha aumentado 1.1 grados centígrados, enfilándonos para superar los 1.5 grados centígrados en 2030. Si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, tal como lo proponen los acuerdos de París. Pero ahorita regresamos a eso. Resumiendo hasta aquí, el cambio climático es un fenómeno natural que debería suceder paulatinamente. ¿Recuerdas la era de hielo? He ahí un excelente ejemplo del cambio climático. Sin embargo, debido a la actividad humana de la era industrial, caracterizada por la generación de altas emisiones de gases de efecto invernadero que dan paso al famoso calentamiento global, el cambio climático que podría poner en riesgo la vida como la conocemos está acelerándose a pasos agigantados. Y no nos referimos solo al derretimiento de los polos y a la urgencia de salvar a los osos polares. La consecuencia del cambio climático abarcan sequías prolongadas, inundaciones severas a lo largo del globo, mayor número de pandemias, olas de calor y de frío, que ponen en peligro la salud de las personas y la economía mundial. ¿Sabías que el año más caluroso de la historia, al menos desde que hay registros, podría ocurrir entre 2021 y 2025? Es por esta razón que desde hace algunas décadas se ha exhortado a todas las naciones a tomar cartas en el asunto, y es ahí donde entran de nuevo los acuerdos internacionales como el de París, que comprometen actualmente a más de 190 naciones a emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático manteniendo la temperatura promedio mundial debajo de los 2 grados centígrados con miras a limitar el aumento a solo 1.5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Y aunque a 5 años de su proclamación el acuerdo ha tenido algunos traspiés, como la salida de una de las potencias más contaminantes durante el gobierno de Donald Trump, la lucha continúa. En Greenpeace México sabemos que ahora más que nunca cada fracción de grado cuenta y hace la diferencia para evitar lo peor del cambio climático. Firma y únete en la exigencia para hacer frente a la emergencia climática dándole clic al enlace que aparece ahora mismo arriba a tu derecha. También puedes encontrar este enlace directamente en la descripción del video. Por último, nos gustaría saber qué otro tema te gustaría que te explicáramos en 5 minutos. Escríbelo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!